que tiene como objeto, bueno, pues reunirnos con los vecinos para, bueno, analizar cuál es la evolución y la situación en que se encuentran las diferentes obras en las que estamos cometiendo en el parque público que, como bien sabéis, tenemos dentro de la barriada de los Arrayanes. Un proyecto que está incluido dentro del área de regeneración y reurbanización urbana de, bueno, que en su día se aprobó por un importe de 2.170.000 euros y que ya hay dos proyectos licitados y en ejecución. Dentro de las medidas o de la obra de adecuación de estos dos bloques van, bueno, pues parece ser una problemática que hay con un tema de presión de agua y de temas de tubería que, bueno, pues tienen especial interés trasladarnos la problemática que hay y, bueno, pues la que desde la consejería a través de la agencia vamos a abordar de una forma rápida y bueno, adelantándonos un poco a la planificación que teníamos prevista para el arreglo de los desagües y, bueno, y todas las canalizaciones de agua. Junto con esto, pues también estamos trabajando en toda la adecuación de diferentes espacios públicos y zonas verdes que tiene la barriada de los Arrayanes, también incluidos dentro de este área de regeneración y reurbanización urbana que, como bien sabéis, hará aproximadamente una semana y media, el ayuntamiento aprobó el convenio de autorización por parte de dicha corporación municipal a la utilización de esos espacios para la ejecución de obras, unas obras que girarán en torno a los 800.000 euros y que tienen como fin, bueno, pues mejorar y la calidad de los espacios públicos que actualmente tiene la barriada y que desde la consejería teníamos el compromiso adquirido desde hace bastantes años, ¿no? Esto es una barriada que tiene del orden de 1.500 viviendas propiedad de la Junta de Andalucía, muchas de ellas ya en compraventa, o sea, propiedad de los vecinos, y otras muchas todavía pertenecientes al parque público de vivienda. Bueno, pues de eso se trata, de esta obra incluida dentro de la regeneración, desde la adecuación y mejora de las viviendas propiedad de la Junta, en donde los inquilinos están pagando un alquiler, pasando por la zona de espacios públicos, en donde se beneficia toda la barriada, tanto estos vecinos como los vecinos que actualmente ya tienen la vivienda en propiedad. Y bueno, pues básicamente de eso va a ir la reunión, un poco de trasladarle primero, que me trasladen cuál es la situación en la que se encuentra la obra y sobre todo lo que ellos entienden que puede ser haber deficiencia, y por otro lado en explicarles a grosso modo en qué van a consistir la obra y mejora de esos espacios públicos que vamos a cometer en el próximo 2017. Sí, efectivamente, nosotros, hombre, con todo lo que son las intervenciones en el área de regeneración y reurbanización urbana de la provincia de Jaén, vamos muy de la mano de las asociaciones vecinales, tanto en Jaén con la Asociación de Vecinos de los Polígonos del Valle, como aquí con todas las asociaciones de Arrayanes, desde la propia de aquí como la de La Malena. Con La Malena ya hemos tenido dos reuniones previas en el ayuntamiento, en donde, bueno, pues nos trasladaron cuáles eran las necesidades o qué era lo que querían, sobre todo de cara a mejorar esos espacios públicos. Y bueno, hemos mantenido una reunión para ya explicarles cómo van los proyectos, que, repito, van a ser realidad a lo largo del 2017.